Yo tenía poco más de 4 años, pero todavía conservo el recuerdo marcado a fuego del día en que mi hermanito Gerardo, de solo 2 años, cayó en aquel barreño de agua hirviendo. Mi abuela solía poner allí a remojar la ropa llena de grasa que mis tíos traían al volver de la fábrica. Me gustaría poder seguir mi relato diciendo que, tras los cuidados médicos y las fervientes oraciones de mi familia, el bebé pudo sobrevivir a aquel trance. Pero no fue así. Mi hermano murió tras una semana de atroces sufrimientos. Mi madre nunca se repuso de esta pérdida. Recuerdo oírla llorar noches enteras repitiendo: ¿por qué, señor, por qué? Recuerdo también al bienintencionado pastor intentando consolarla con frases que quedaron para siempre grabadas en mi memoria. Dios lo ha querido así. Él sabe más que nosotros lo que nos conviene. Debemos tener confianza en Él. Se ha hecho su voluntad. Si yo entendía bien al pastor, Dios había querido que mi hermanito de 2 años muriera, y aún peor, que muriese atormentado por quemaduras de tercer grado en la totalidad de su cuerpo. La idea de que Dios tenía algo que ver con la muerte de Gerardo me persiguió durante toda mi infancia. Como mi pobre madre, ante la desgracia inesperada, todos nos preguntamos por qué. Muchos creyentes dicen: Dios lo ha querido. ¿Pero realmente Dios quiere que suframos? Veamos algunas de las grandes teorías sobre el problema del mal. La primera dice: el mal no existe. Para algunos, como para el filósofo Spinoza y para amplios sectores de la espiritualidad oriental, el mal, aunque parezca omnipresente, en realidad no existe. Es ilusorio. Desde esta visión optimista de la vida, sus defensores dicen que deducimos que hay mal porque no conseguimos entender el universo en su totalidad. Como es evidente que ignoramos mucho, en la lógica de esta reflexión nos preguntamos con el joven Einstein si existe el frío. Claro, todos hemos sentido frío alguna vez. Y sin embargo, según las leyes de la física, el frío no existe realmente. Lo que consideramos frío no es más que un estado producido por la ausencia de calor en un determinado objeto o lugar. El calor sí que es una realidad objetiva que se puede medir, resultante de la transmisión de la energía. Hemos acuñado la palabra frío para expresar los diversos grados de falta de energía. Lo mismo podemos decir de la oscuridad, que tampoco existe en sí. La luz se puede analizar, la oscuridad no. Llamamos oscuridad a la ausencia de luz. Del mismo modo decimos que el mal existe porque vemos en torno nuestro innumerables formas de injusticia, violencia y dolor, pero en realidad, al igual que el frío y la oscuridad, el mal tampoco tiene existencia objetiva. En realidad, mal es el nombre que hemos inventado para describir la ausencia de bien. Otra hipótesis dice que el mal es positivo. Otros argumentan, desde una perspectiva dialéctica paralela, que el mal existe, pero que solo en apariencia constituye una realidad negativa, ya que está al servicio del bien. Desde una perspectiva hegeliana, evolucionista o marxista, muchos defienden que el mal es un mero subproducto inevitable de la lucha por la vida, desde la ley de la jungla a la lucha de clases. El triunfo de los más fuertes y hábiles sobre los demás, a pesar de los problemas éticos que plantea, es a fin de cuentas una realidad positiva que hace avanzar la humanidad hacia estadios de desarrollo superiores y más justo. ¿El mal es inevitable? Para otros, en fin, el mal es una consecuencia resultante de la libertad humana. Desde una perspectiva meramente humana, si analizamos las causas directas de nuestras desgracias, encontramos que la mayoría vienen de la violación de las leyes naturales o de nuestros agravios morales. Al ser libres, todos podemos dañarnos a nosotros mismos y los unos a los otros. La falta de respeto a los demás, bajo la forma de mil y una injusticias, acarrea miseria, desigualdad económica, opresión social y política, dolor. Para el creyente, si Dios respeta la libertad de sus criaturas, no tiene más remedio que dejar abierta la opción de que éstas actúen en contra de Él, es decir, en contra del bien. Para respetar la libertad de sus criaturas, el Creador tiene que correr el riesgo de que éstas actúen mal. Está a la vista que la mayor parte del sufrimiento nos lo causamos nosotros, con nuestro egoísmo, nuestra ignorancia, nuestra codicia o nuestro odio. Pero también es cierto
que aunque la mayoría de nuestras desgracias resultan más o menos directamente de nuestros actos, existen otras formas de sufrimiento que no son tan fácilmente explicables. Nuestra inteligencia se empeña en explicar el mal, pero nuestros esfuerzos fracasan. Las grandes reflexiones sobre el mal desembocan siempre sobre el nivel sobrenatural. En efecto, muchos razonan que si existe un ser supremo, creador de todo, él sería el responsable último de la existencia del mal. Ya Epicuro, 3 siglos antes de Cristo, se planteaba esta gran cuestión en términos del siguiente dilema. O la divinidad puede evitar el mal, pero no quiere, y entonces es mala y perversa. O quiere, pero no puede, y entonces no es omnipotente o no existe. Sobre la base de este razonamiento, el viejo filósofo deducía que el cielo no tiene nada que ver con lo que ocurre en la tierra. Y así siguieron planteando el problema del mal sus herederos espirituales en el marco del paganismo griego e incluso más tarde en el mundo occidental cristianizado. Por influencia de la metafísica griega, que definía a Dios como primer motor, primera causa de todo, el mundo mediterráneo heredó un concepto pagano del mal, es decir, como algo causado por la divinidad. Al margen de todas estas tesis, tenemos que convenir que el mundo en que vivimos está regido por leyes naturales, inevitables e imparciales, que nos afectan a todos, buenos, malos y regulares. Si me caigo en un precipicio, la ley de la gravedad acelera mi caída, aunque sea un creyente intachable y aunque me haya caído sin culpa mía. Lo propio de las leyes naturales es que son universales. Funcionan del mismo modo para todos. Lo que ocurre en el mundo depende en parte del funcionamiento normal de esas leyes, pero también depende en parte de nuestra transgresión de las reglas elementales de convivencia o de lo que se ha dado en llamar normas morales. Sea por ignorancia, maldad o torpeza, todos cometemos errores y causamos algún tipo de daño, queriendo o sin querer. A veces sufrimos por nuestras propias faltas y a veces por culpa de las faltas de los demás. Es una evidencia verificable que el dolor, la enfermedad y la muerte vienen en gran medida del ejercicio irresponsable de la libertad. Dios crea a los seres humanos libres y les advierte desde el principio de las consecuencias dolorosas que pueden acarrearles sus malas decisiones. Pero aún así nos crea libres, porque sin libertad no podemos hablar ni de responsabilidad ni de amor. El amor verdadero no se puede imponer. El mal que vemos en este planeta podría darnos la impresión de que al Creador se le ha escapado este mundo de las manos, en el sentido de que no lo domina plenamente. Pero no es porque no pueda, sino porque nos deja libres. Somos nosotros los que decidimos en nuestra libertad. Creados a su imagen, es decir, dotados de inteligencia y de voluntad, disponemos del poder y de los recursos suficientes para cuidar de este mundo y llevarlo por buen camino. Pero también para destruirlo y para destruirnos a nosotros mismos. Cuando obramos de modo insensato, Dios no cambia sus planes ni se desdice. Ofrece solución a nuestros problemas de otro modo, pero no a costa de negar el don más precioso que nos había entregado, la libertad, aunque ésta coarte la suya. Por eso, parece renunciar a su omnipotencia de modo temporal por respeto de nuestra libertad. Por eso Dios no tiene nada que ver con las cosas malas que pasan. Quizá en teoría pudiera ahorrarnos el sufrimiento, pero no lo hace por respeto a nuestras decisiones. Lo que sí hace si le dejamos es utilizar el mal menor inmediato al servicio de un mayor bien. Porque si queremos, Él nos puede dar la capacidad espiritual de ponernos en armonía con Él y con el mundo que nos rodea. La Biblia, el libro más influyente de nuestra cultura, confirma la idea de que el escándalo del mal se sitúa en el marco de un inmenso conflicto contra el Ser Supremo por parte de sus criaturas. Esta rebelión tiene un lejano origen cósmico, pero afecta también a esta tierra, convertida desde tiempos inmemoriales en un singular campo de batalla. La lucha empezó antes de que los humanos llegásemos a esta tierra por la transgresión de Lucifer, un ser celeste que en su rebelión contra el Creador se convirtió en el gran paladín del mal, es decir, Satanás. El Creador pudo haberlo destruido tras su rebelión,
pero los demás seres inteligentes del universo hubiesen acatado la voluntad divina por miedo al castigo y no por amor. Dios ha permitido que el diablo continúe durante un tiempo su obra devastadora para que el universo entero tome conciencia de las consecuencias espantosas del mal y reconozca que las propuestas de Dios son las mejores. Según el relato del Génesis, nuestros primeros padres, tentados por el diablo, se alejaron de Dios y perdieron su situación de inocencia. El sufrimiento en esta tierra aparece en la Biblia como resultado de la actuación en contra de las leyes de la vida y en contra del amor, que es la clave de armonía en el universo y la esencia del carácter divino. Cuando se infringen esas leyes, el desorden y el sufrimiento aparecen, y en medio de la vida surge la muerte. El mal es un intruso. La transgresión humana ha convertido nuestro planeta en el campo de batalla de una contienda cuya envergadura se nos escapa. Mientras dura el conflicto, sufrimos sus daños colaterales a la espera del triunfo final del bien sobre el mal. Un día quedará demostrado definitivamente que nuestros males son consecuencia de nuestro alejamiento de los planes de Dios y que su voluntad de amor para nosotros es nuestro bien máximo. Cuando no subsista la más mínima duda en todo el universo de que Dios propone sus leyes por amor y de que nos conviene seguirlas, el conflicto terminará. Quizá nos preguntamos, ¿por qué hace falta tanto tiempo para acabar con el mal en el cosmos? ¿Por qué la humanidad ha tenido que sufrir tantos siglos y milenios? La respuesta podría ser, ¿cuántos años necesitamos nosotros para aprender algo de la historia de Caín y Abel? ¿Cuántas personas necesitan morir de hambre para que nosotros nos solidaricemos con los hambrientos? ¿Cuántos inocentes tienen que ser torturados para convencernos nosotros de que la crueldad es un error? Por supuesto, es más fácil echar la culpa a otros que asumir nuestra propia responsabilidad. Por eso, nuestros esfuerzos más útiles no son los que intentan explicar el dolor, sino los que procuran combatirlo. Al hacerlo, nos unimos en esa lucha cósmica en favor del bien, alentados por el convencimiento de que nuestra lucha contra el sufrimiento es compartida por Dios. Suspiramos esperando el fin de la batalla, pero sabiendo que la guerra ya ha sido ganada. Como dice San Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Mientras siguen las escaramuzas, con sus terribles efectos colaterales, Dios nos dice, persevera, confía en mi gracia, un día el dolor desaparecerá. Tengo prevista otra vida para reparar las injusticias sufridas y ocasionadas en esta. Entretanto, yo estoy contigo.